Este es un acto muy importante porque está demostrando que hay otra opción, otra alternativa para dar solución racional, eficaz, humana al fenómeno migratorio, que no debe ser atendido solo pensando en el uso de la fuerza, en medidas coercitivas, sino atendiendo las causas que originan la migración. Entonces llamemos a Naciones Unidas, a la OEA, a nuestros más cercanos aliados, a todo el mundo, que se integren a este plan de desarrollo de Guatemala, El Salvador, Honduras y México, porque esto va en serio. Y queremos ser ejemplo de cómo se generan las oportunidades en la tierra que nos vio nacer y que cada ser humano en este pedacito del mundo sienta que aquí puede desarrollarse sin mirar a otro lado. De eso se trata, y que le demos un ejemplo al mundo de cómo se construyen muros de prosperidad, de oportunidades. De eso se trata.